Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ani Contín Baldinelli. Soy alumna de la Cátedra de Historia del Arte del profesor Lázara en la Universidad UADE y en la carrera de licenciatura en Turismo y Hotelería. Les voy a hablar del monumento de la familia Leloir y voy a tratar de decir algunas cosas diferentes de mi colega Camila para no aburrirlos. Sí. Bueno, lo primero que quiero contarles es que el cementerio en realidad es como una reducción de la ciudad de los vivos en la ciudad de los muertos. La familia Leloir, fíjense, esta es una bóveda, una de las tres más importantes y más costosas del cementerio. Tiene 10 metros de alto. Según archivos, costó entre 500.000 y $1.000.000. No nos importa cuál fue el precio, pero para que tengan idea de que fue realmente significativo para la época. Es una bóveda de principio del siglo XX. La primera persona que aquí yace falleció en 1906, así que aunque no tenemos la fecha exacta, consideramos que fue alrededor de esa época. Y lo que le quería comentar es que la familia Leloir Sáenz Valiente, perdón, Leloir Vélez, llegó de los Pirineos franceses a fines del 1700. Trabajó para el gobierno y a cambio le entregaron en forma de pago unas tierras, por lo que se convirtieron en una familia terratenientes. Los Leloir son los mismos que cedieron sus terrenos para que se construyera o se creara San Clemente del Tuyú, son los mismos del castillo Frontenac de Bustillo, Mar del Plata, son los mismos terrenos que ahora tiene el barrio Parque Leloir, son los mismos que vivían en lo que ahora es el Círculo Militar, en la calle Libertad, como para que se den cuenta de que era una familia realmente terrateniente. ¿Y qué le pasaba a esta élite aristocrática argentina? Que no quería caer en el olvido. Entonces se mandaban a construir estas bóvedas que eran como la casa, un palacio con la puerta con salida a la calle y que tenían bien escrito en grande el nombre de la familia. En este caso es un relieve con el nombre de Federico Rufino Leloir, que fue el patriarca. Es un relieve con una inclinación prerrafaelista. En este lugar tenemos dos artistas que han trabajado, el arquitecto Albert Desiré Gilbert, francés, de 1866, y el italiano Leonardo Bistolfi, que nació en 1859. Con esto quiere decir que eran contemporáneos prácticamente, se llevaban 10 años. Y los dos tuvieron una carrera de alguna manera similar, porque empezaron haciendo un eclecticismo historicista imperante en sus países en esa época, y a fines de la carrera, los dos vivieron hasta mediados del siglo XX, terminaron haciendo monumentos con líneas más puras, más simples, de vanguardia, para que entiendan que también el artista puede evolucionar. Tenemos dos espacios físicos, el cúbico de abajo y el circular de la parte superior, que termina, el templete termina en la cúpula. Como ya dijo Camila, está revestido por un almohadillado que para mí, además de recordar a los romanos, nos recuerda a la arquitectura italianizante que llegó a Argentina. El relieve tiene un borde de dibujos fitomorfos, de hojas y flores, así como los copones y el borde de la cúpula. Eso es del Art Nouveau, y cabe destacar junto con la puerta que el Art Nouveau en Argentina en particular tuvo grandes manos de obra. Los herreros y los frentistas que llegaron a Argentina hacían obras de gran calidad en el Art Nouveau. El relieve, como les decía, tiene una inclinación prerrafaelista. No he podido constatar si también lo hizo Bistolfi, pero como hizo el Cristo del Interior y hizo el mosaico bizantino, si alguno se interesa en el tema, en el primer piso del Museo de Bellas Artes hay un hermoso relieve de Bistolfi que es muy similar a este relieve, porque yo considero que está hecho por el mismo autor. Son estas alegorías, en este caso aladas, sensuales, de líneas puras, que tienen laureles y coronas de guirnaldas que significan no solo la conquista exterior, pero también la conquista interior. Y otro simbolismo que vemos es en el mosaico, después se los muestro en las láminas, no sé si lo llegan a ver, hay un borde, una guarda de hojas de vid que también significan la gloria. Eso se parece ya casi más al Liberty, pero también podría ser al Nouveau.
Para mí lo más apasionante de esta escultura es el mosaico neobizantino que tiene en el interior de la cúpula. También es de Bistolfi. Es increíble que este mosaico tenga más de 100 años y que tenga sus colores intactos, con unas teselas cubiertas en oro, que la verdad son una belleza. Digo que es neobizantino porque replica un poco los de Bizancio. Tienen el contorno negro, la bidimensionalidad característica del mosaico, pero como tiene un estudio del ropaje muy interesante, el Cristo tiene como más corporalidad. ¿Qué más puedo decir? Sobre las placas, como ya comentó Camila, tenemos tres placas. Lamentablemente, por vandalismos nos falta una, así como nos faltan las guirnaldas. Pueden ofrecer, no sé cómo se subieron allá arriba, pero también nos faltan unas guirnaldas. ¿Y de los vidrios que dan abajo al hipogeo? ¿Hay unos ladrillos de vidrio? Los ladrillos son de la época industrial, o sea, acá ya estamos hablando de hierro y vidrio. ¿Cuál es el ladrillo de vidrio? ¿De abajo está en el primer piso hay una capilla, sí, para la que se puede rezar? Les aconsejo después, si quieren mirar, porque realmente su interior es bellísimo y no van a ver nada que los estremezca. Y en el subsuelo, no es verdad que tiene un ascensor, lo he constatado con el cuidador, pero hay un mito de que la... Ah, pudiste entrar. Sí, no digamos que... Los féretros yacen abajo, en dos subsuelos. Acércate a los vidrios, así les mostramos a la gente los vidrios. Fíjense la belleza claraboya, de los vidrios, de la claraboya, que traen luz. Así como del también hay un lucernario que trae luz natural a la capilla. Y esto ya es más de la industria, de la segunda revolución industrial, digamos. Eso es lo que quería comentar, que las placas, que son un complemento que ornan póstumamente el monumento, en este caso el monumento funerario, tienen un periodo histórico distinto al de la historia del arte, porque empiezan recién con la segunda revolución industrial, cuando se pueden hacer matrices para el bronce. Las dos que vemos a la derecha son más bien seriales. Había catálogos donde uno elegía la placa que quería asignar. Y la primera, de acá, si te querés acercar, esta es una placa que demuestra bien que es una placa. La placa es hija de la medalla y del bajo relieve o alto relieve. En este caso tenemos una figura dolosa, en pena, llorando, con un escamado de fondo y unas hojas también fitomorfas en el superior. Esto es Art Nouveau y esto es Art Deco, que es más geométrico. Y no sé qué más iba a decir. Bueno, Bistolfi, el artista que hizo los mosaicos, se lo llamaba el poeta de la muerte porque él se había especializado en monumentos funerarios. Los hizo en Turín, en Génova, en Milán, en Montevideo también hay uno muy lindo. Y tenemos acá este solo de él. Y después de André Gilbert, quería comentarles que en 1904 este arquitecto se asoció con Eugenio Gardner y hizo varias obras en el país, entre ellas la de la familia, la residencia de la familia Iraola, que lamentablemente fue demolida. El edificio de Sudamericana, que queda en la avenida Sáenz Peña al 500, y también hizo parte del Teatro Municipal de Río de Janeiro, que es barroco, como para decir que era un artista versátil y que en esa época el historicismo para donde iba te llevaba. Lo más interesante, después les muestro las imágenes, es cómo evolucionaron estos artistas. Para terminar, lo que a mí me llama la atención en las placas es que no haya placas del doctor Federico Leloir, porque uno esta bóveda la asocia con el premio Nobel, y sin embargo la bóveda fue construida para la madre de Federico Leloir, que era Hortense, que falleció en 1906. O sea, la obra, el monumento, precede de 100 años el fallecimiento casi del... Tiene un instituto que lo homenajea, el Instituto... El Instituto Campomar, por supuesto, que cuenta con todos sus homenajes, pero a mí me llamó la atención que no hubiera acá. Y las placas también nos sirven para eso, para entender que toda la historia de las personas que están en la bóveda, que yacen, y que quizás para nosotros era la bóveda de Leloir y nada más. Bueno, a mí me pareció maravillosa, por eso la elegí y porque soy un amante del neoclásico. Y los copones, que me olvidé de mencionar, que son en granito y bronce, que ahora están verdes por el óxido, si bien están en el plano original que conseguí, yo creo que en esa época se elegían mucho por catálogo, se traía mucho de Francia también, y puede ser que hayan sido elegidos así. Bueno, les agradezco y espero que les haya gustado la explicación.
¿Los trabajos cuáles son? Esta fotografía la tomé yo, pero pude conseguir los planos originales de la obra, que me parecen muy interesantes. Acá se ve lo que falta, ¿vieron? Las guirnaldas esas que faltan. Muy bien. Es muy lindo. Y les puse una comparación de un templete con columnas jónicas. Esto es el Observatorio de Madrid y también es neoclásico, de Juan Villanueva. Muy bien. Tenemos, por supuesto, una foto del Elmar. Este es el que rehice, lo vamos a sacar. Este es el de arquitectura, que más no se los comento porque prácticamente es lo que dijo Cami sobre la arquitectura. Y tenemos aquí un detalle de la obra del arquitecto. Este es el edificio de Iraola, que ya no existe más, el de Sudamericana, la iglesia armenia en París, fíjese qué distintos que son. Y uno de los últimos que hizo, que fue el monumento a los muertos de Versalles en Francia, que tiene un estilo completamente vanguardista, es o art déco, hizo otra cosa. Acá se ven unos detalles del mosaico, que son mi pasión por este monumento. Fíjense bien las líneas de contorno, cómo se mantiene el color a pesar de los años. Y se puede ver un poquitito el parte del Cristo y el mosaico del interior de la capilla, que tiene unos mármoles de distintos colores, muy bella también. Y para... aquí he hecho una investigación sobre Bistolfi. Este es el relieve que cuenta la bóveda del Eluar, con el que cuenta. Este es el que está en el Museo de Bellas Artes, que es una prueba en yeso del monumento funerario del senador Rosazza en Italia. Y la verdad que tiene similitudes. Esta es otra obra en papel de Bistolfi y una de 1904, por la misma época. Son muy similares todos. Los copones con los catálogos que existían en la época. Y para terminar, las placas, que ya las comenté. Bueno, nada más. Muy bien. Y aquí terminamos. Gracias. Corta ahí.